Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Un verdadero gusto el estar una vez más con ustedes en este espacio de investigación periodística. Permítame presentarle nuestros titulares. Cada mañana los trabajadores de Potosí se preparan para bajar a las minas. Entre ellos hay 2.000 niños. Que me ayude a que la sal acepte a interrumpir el embarazo. Me gusta jugar y aprender, estudiar. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. ELPEC. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Los dinosaurios ya están en tu ciudad. Diviértete coleccionándolos a todos en tu nuevo álbum Dinosaurios. Con figuras autoadhesivas y gana fabulosos premios. Consigue el tuyo y no te pierdas esta aventura. Siente, vive y aprende con tu álbum Dinosaurios. Esta actividad es regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. Bolivia, históricamente, nuestro país se ha reconocido y se ha identificado como un país con un gran potencial minero. Es más, muchos libros se han referido en gran parte de nuestra historia precisamente a Bolivia a través de lo que ha significado la explotación minera. El primer referente, claro, está el Cerro Rico de Potosí. No solamente un elemento tangible y elementos también que además pueden ser producto de una suma consecutiva de hechos históricos reales y documentados, sino también se trata de un ícono que ha permitido tejer hasta mitos en torno a lo que es el Cerro Rico de Potosí. Pero si nos acercamos y vemos lo que está ocurriendo al interior de las minas de Bolivia, probablemente encontraremos algunas dificultades en relación a lo que es, por ejemplo, la labor de los mineros. En el reportaje que usted va a ver a continuación, vamos a mostrar solamente uno de estos elementos que tiene que ver con los niños trabajadores al interior de las minas. Se dice que existen alrededor de 2.000 niños mineros en Bolivia, cuya expectativa de vida sería los 26 años. Veamos los detalles en esta investigación periodística. El mismo ritual se repite desde hace varios siglos. Cada mañana los trabajadores de Potosí se preparan para bajar a las minas. Entre ellos hay 2.000 niños que desafían la oscuridad y el polvo para ayudar a sus familias. Mi papá es un poco mal de reumatismo. Ahora lamentablemente ha fallecido recién, es 2 meses lo que se ha fallecido. Ahora tengo que ir a, tengo hermanitos, 2 pequeños que tengo que cuidar. Tengo mi mamá. Condiciones precarias de trabajo, herramientas primitivas y frecuentemente enfermedades en los pulmones, lo que genera un promedio de esperanza de vida dramáticamente bajo, menos de 26 años para los que empezaron a trabajar de adolescentes. Para lograr un cambio, las mujeres locales comenzaron a organizarse. La gran mayoría se juntó buscando sacar a sus familias de la pobreza y mandar a sus hijos a una escuela. No, nosotros no hemos estudiado por falta de económico, tal vez por falta de concientización, ¿no? Antes no sabían muy bien cómo nosotros, nuestros papás, ahora sí ha cambiado ya por
necesidad, más que todo, la necesidad nos obliga para aprender, para estudiar, ¿no? Lo que es necesario aprender es cómo evitar la muerte en las garras del monstruo. Eso es lo que ONGs locales intentan hacer comprender. Hoy los niños pueden obtener becas para estudiar en las escuelas y las madres pueden obtener microcréditos que están disponibles. Funcionarios del gobierno coinciden, no obstante, de que hay temas mucho más profundos que demandarán más tiempo antes de su resolución. Son lo que es la pobreza, es un tanto la inconsciencia social de los mismos padres de familia en algunos casos, y también es la cultura, ¿no? Un tanto ahí ven una cultura, digamos, donde de un proceso de aprendizaje pasa a una relación de, digamos, ya de explotación infantil, ¿no? Pero esa explotación no ocurre solo en las minas. Según las Naciones Unidas, uno de cada cinco niños bolivianos es obligado a trabajar. Hace un par de semanas, en Mirada Profunda, hemos tenido la oportunidad de mostrarle un reportaje producido en Cochabamba que se relacionaba con el aborto y todas las implicaciones en torno a este tema. Hoy vamos a mostrarle un caso concreto que se está desarrollando en El Salvador, país centroamericano, que se encuentra ante un dilema en este tema. Se trata de una muchacha, de una joven de 22 años, que sufre de una enfermedad que le genera muchísimas dificultades en su sistema inmunológico. Ella está embarazada, los estudios han demostrado que el feto tiene un mal denominado anencefalia, lo que provocaría la muerte inmediata al momento del nacimiento. Ella ha solicitado poder interrumpir el embarazo, sin embargo, las leyes salvadoreñas no se lo permiten. La vida de la muchacha corre riesgo. Ese es el dilema del cual le hablaba y le invito a ver los detalles. Le pido al presidente, a Mauricio Funes, que... Este es el pedido desesperado de Beatriz. Que me ayude a que la sala acepte a interrumpir el embarazo. Nombre ficticio para esta salvadoreña de 22 años que padece lupus eritematoso discoide, una enfermedad que debilita el sistema inmunológico. Por salvar mi vida, pues. Está embarazada, pero análisis médicos determinaron que el feto padece anencefalia, ausencia total o parcial del cerebro y que por lo tanto moriría al nacer. Aún así, la justicia le niega la posibilidad de un aborto terapéutico porque en El Salvador esta práctica está prohibida. El rechazo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador a su petición provocó la condena de organismos locales e internacionales. En su primera resolución sobre un caso de aborto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, ordenó este jueves al Estado de El Salvador adoptar medidas urgentes para proteger la vida de la joven. Internada en el Hospital Nacional de Maternidad en San Salvador, la joven aseguró este jueves en una entrevista telefónica y exclusiva con la AFP que será sometida a una cesárea en unos días, cuando alcance las 26 semanas de gestación. La presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, que apoyó a Beatriz en la presentación del recurso de amparo ante la Corte, advirtió que el país tiene una ley atrasada. Constantemente hablamos y escuchamos, más bien, hablar de lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comúnmente más conocidas como las FARC. Se dice que es la guerrilla más antigua del mundo, décadas de presencia en Colombia. Sin embargo, según informes y reportes gubernamentales, en los últimos 10 años, estas fuerzas revolucionarias colombianas, estas fuerzas guerrilleras, pues estarían siendo prácticamente desmanteladas y estarían dando pasos hacia atrás. En el reporte que usted va a ver a continuación, precisamente hay una relación muy interesante de lo que ha acontecido en estos últimos años. Sabiendo, por ejemplo, que las FARC
se dice le cuesta 2 puntos en el Producto Interno Bruto de Colombia, más bien, en cuanto a la posibilidad de crecimiento de este país sudamericano. Otro de los detalles que destaca también es el hecho de que el gobierno ha podido, por ejemplo, dar los denominados golpes certeros y poder eliminar a los principales líderes de estas fuerzas guerrilleras. Esta relación, que es realmente interesante, en el reportaje que viene a continuación. Distribuidos en zonas rurales, aisladas de Colombia o en el corazón de la selva, las FARC son dueñas de su destino. Libres pero debilitadas, el ejército afirma haber reducido a la mitad en 10 años la cantidad de rebeldes. En los últimos 4 años, la organización perdió a varios de sus líderes. ¿Acaso estas negociaciones significarán un cambio? El conflicto armado en Colombia es costoso, no solo en términos de vidas humanas, sino también para la economía. Tras bajar a 1,7% en 2009, el PIB del país alcanzó 6,6% en 2011. Pero estas cifras podrían ser mejores. Según el gobierno, los rebeldes cuestan 2 puntos del PIB anuales a Colombia. El presupuesto de la defensa es alto, las reparaciones necesarias y la lucha contra el narcotráfico no cesa. Al destruir los cultivos, el gobierno frenó la producción de coca con la que se elabora la cocaína. Los cultivos de coca disminuyeron a la mitad, pero siguen ocupando 64.000 hectáreas. Las actividades criminales representarían en Colombia 8.000 millones de dólares, es decir, 4 veces las exportaciones de café del país. Bien, y quiero invitarle a que no se mueva porque enseguida nada más, luego de la pausa, debemos hacer un paréntesis, le vamos a contar acerca de algo que es realmente muy interesante. Se trata de un reportaje producido en Cochabamba a través de nuestra periodista Joana Mollinedo en relación a una aventura que supone el aprender jugando. Enseguida, los detalles cuando retornemos. ¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Los dinosaurios ya están en tu ciudad. Diviértete coleccionándolos a todos en tu nuevo álbum Dinosaurios. Con figuras autoadhesivas y gana fabulosos premios. Consigue el tuyo y no te pierdas esta aventura. Siente, vive y aprende con tu álbum Dinosaurios. Esta actividad es regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego. En ocasiones pensamos que es difícil una asociación entre jugar y aprender. Y surgen frases que nos vienen a la mente, donde nos dicen: deja de jugar y ven a estudiar. Sin embargo, lo que usted va a ver en el próximo reportaje rompe ese esquema, definitivamente. Estamos hablando de la posibilidad de aprender en una edad inicial y aprender jugando. La dulce experiencia de aprender jugando es precisamente el título que nuestra periodista Joana Mollinedo le ha puesto al reportaje que viene a continuación. Aprender, estudiar. El
Jugar, el aprender y estudiar son tres acciones diferentes. ¿Usted cree que sea posible ponerlas en práctica a la vez? Cada vez que se pregunta a un niño lo que más le gusta hacer, la mayoría contesta que jugar. Todos los pequeñitos destinan gran parte de su tiempo a esta inocente actividad. Que le permite al niño su adaptación al medio, por un lado. El juego es un proceso psicológico, también podemos decir, que le permite aprender, ¿no? Que le permite elaborar situaciones traumáticas y que le permite adaptarse, como decía en un principio, ¿no? Al medio, al entorno. El juego para el niño es la forma más natural de expresarse y relacionarse con el mundo. De hecho, es el método de aprendizaje que más les gusta. Les permite aprender lo que necesitan de una forma entretenida, algo que aporta satisfactoriamente al desarrollo del niño desde que nace. La lúdica es una técnica que le permite todo el desarrollo integral, ¿no? Estos niños que reciben esta estimulación temprana a través de la lúdica, a través de otras técnicas también, van a tener un mejor aprendizaje escolar, van a tener una mejor adaptación al medio, van a tener una mejor socialización con su entorno, van a tener un mejor desarrollo incluso de la autoestima. Existen diversas formas de enseñar a un niño. Sin embargo, en nuestro contexto seguimos siendo testigos de una educación poco agradable para nuestros niños, ya sea por aburrimiento o porque estos pequeños no encuentran una forma adecuada de estudio. La mayoría de ellos prefiere dejar de lado el aprendizaje y dedicar horas al juego. Muchos niños no están acostumbrados a un método de estudio que los ayude a rendir mejor en lo académico, y algunos de ellos tampoco tienen la supervisión de un adulto para guiar su estudio. Por estas razones que Daisy Ceballos abre un gabinete psicopedagógico que lleva por nombre Aprendiendo. Es un nombre que habíamos puesto para que un poco los papás se orienten qué es lo que queremos hacer acá. Y el primer objetivo es enseñar a los niños a estudiar. Vamos a estimularles en cuanto a lo que es el aprendizaje. Generalmente en las casas los niños no tienen con quién hacer las tareas, o ven televisión todo el día o hacen lo que pueden. La estimulación en niños debe estar guiada por un buen método de enseñanza. En este contexto, la institución Aprendiendo brinda apoyo escolar a través del método lúdico. Hay niños que necesitan mucha estimulación, ¿no? Tienen algunas deficiencias, problemas de aprendizaje, motrices, de razonamiento, problemas neurológicos. Entonces, para cada caso tenemos una estrategia diferente que aplicar, pero siempre con un determinado juego. El permitirle a los niños jugar como una alternativa de estudio no solo es gratificante para ellos, sino también para su aprendizaje. Para nosotros un reto, pero para el equipo humano de Aprendiendo es una buena oportunidad de enseñar, de forma entretenida y divertida. En la sala de juegos todo tiene relación. No solo el niño quiere perder el tiempo jugando, simplemente lo que hacemos es que el niño, aparte de haber diagnosticado, que siga trabajando su aprendizaje. Pero como nuestro método es lúdico, es piagetiano, entonces el niño aprende jugando. Hay diferentes juegos, ¿no? Hay juegos motores, ¿no? Que son un poco más en el espacio, digamos, ¿no? Hay juegos que son de mesa o de salón, digamos, que son un poco más para razonamiento lógico. El método lúdico o juego de enseñanza permite al niño disfrutar de cada conocimiento obtenido. Y lo más importante, estos pequeñitos pueden expresarse de la forma que más les gusta. El ruido, los silencios, el destello de colores que tienen los juguetes motiva a los niños a aprender. Más aún, convierte la dulce experiencia de jugar en enseñanza. Me gusta trabajar. Me gusta jugar. Me gusta leer. Para mover. Todo eso, no te preocupes, yo te ayudo.
quien no tuvo la satisfacción de ver a su hijo formarse para un exigente futuro. Esta es una emoción indescriptible que todo padre experimenta al ver cada triunfo alcanzado, pero sobre todo ser el espectador de cada fracaso vivido, en tal situación simplemente esperando que sea el principio de un nuevo triunfo para sus niños. La exigencia del aprendizaje y la actividad física permite que los niños descarguen toda la energía que llevan dentro. La mayoría de los casos es totalmente saludable. Sin embargo, tanto la salud como el aprendizaje van de la mano. Etapa preescolar. Hay que pensar primero, ¿está bien su estado de nutrición o no está? Un niño que no está con un buen estado nutricional, obviamente que no va a aprender bien, no va a rendir, ese cerebrito pues va a estar avanzando. La etapa más importante para una persona es la primera infancia, edad que comprende de los 0 a los 5 años. En esta etapa es fundamental que estos pequeños angelitos alimenten y nutran su cuerpo para garantizar su desarrollo y maduración, y estos no se vean afectados. Reciban un buen aporte de proteínas. Hablamos de los diferentes tipos de carne. Después tiene que haber un buen aporte de lo que son verduras. Ahora, apoyando a eso viene también la parte de lo que son los productos lácteos. Después del cumplido el año, los controles se vuelven cada 2 meses durante unos 6 meses, después cada 3 meses. Y después, posteriormente, a partir de los 3-4 años, se recomienda unos 2 controles anuales. Está claro que nuestros pequeñitos deben gozar de toda nuestra atención y cuidado, comenzando desde una buena alimentación y el cuidado de su salud. Ambas cosas garantizan su desarrollo. Me gusta jugar al banquero. ¿Por qué te gusta jugar eso? Mi papá siempre me lleva al banco. El juego es la forma más inocente de generar un nuevo conocimiento. Para Eric, el jugar al banco tal vez sea el inicio de una exitosa carrera como gerente financiero. El solo hecho de representar la realidad en un juego le permite soñar. Con los cubitos. ¿Qué haces con los cubos? Transformo en torres en toda forma que yo pueda. ¿Te gusta estar aquí? Sí. Jordana tal vez sea en el futuro una arquitecta exitosa en nuestra ciudad. No lo sabemos. Sin embargo, está claro que quienes algún día pensábamos que el juego era una simple forma de diversión, cambiemos esta errónea idea, concibiendo de esta manera que no hay mejor forma más entretenida que aprender jugando. Permitamos que los pequeñitos que nos rodean sueñen y que permitan alcanzar sus sueños a través del juego, porque hay que mantener vivos los sueños infantiles. Es característica de este programa reservar un espacio especialmente pensado en usted. Nos interesa la opinión de quien de alguna manera es el punto inicial para generar este programa, usted gentil televidente. Lo que va a ver a continuación precisamente es un sondeo que es semanalmente trabajado por nuestra periodista Solmayra Ricales. El método de enseñanza lúdico indica que un niño puede aprender de forma constructiva mediante el juego. Escuchemos la opinión de la gente con respecto a este método de enseñanza. Jugando, sí. Claro. Sí. Sí. Sí, yo pienso que sí. Sí. Jugando, yo creo que sí. Claro que sí. Porque al mismo hecho de hacer las actividades físicas ellos, entre con otros niños también, aprenden más al mismo hecho también. Porque está, o sea, es interactivo, está aprendiendo. Porque está experimentando muchas cosas, ¿no? A la vez jugando. Hace, digamos, de que la persona pueda activar su mente, pueda desarrollar
porque a lo que va creciendo desarrolla la persona y también la mente, ¿no? Todos los niños a esa edad aprenden todo jugando, obviamente, ¿no? Porque es la manera más fácil, yo creo, de enseñarles y de que ellos aprendan jugando, no sé, ya sea con jugando, muchos aprenden a leer, a escribir, a cantar, muchas cosas, ¿no? Porque así, haciendo sus travesuras, siempre uno aprende. Porque un niño tiene todo el derecho a jugar, a pensar, ¿no? Cosas del futuro, cosas nuevas. Porque es por el medio donde una persona aprende, ¿no? Nada, difícil. ¿Por qué? Porque está dedicada en juego nomás, no, ya no está dedicada a estudio. Hay personas que están de acuerdo en que un niño debe aprender de forma divertida y jugando, pero también hay quienes dicen que un niño no debe aprender jugando. Esta fue la opinión pública. Bien, y de esa manera, amigos, hemos llegado al final de este programa. Quiero reiterarles la invitación que les hacemos permanentemente a que usted pueda comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica, a través también de las redes sociales. Pues si usted quiere ver una vez más este programa, lo puede hacer a través de nuestro sitio web oficial o también a través de nuestro canal en YouTube. Han sido muy amables, muy buenas tardes. Permiso.